Estados Unidos de América alberga personas de diversas raíces. Un grupo grande de ellos se origina en sus vecinos del sur, Latinoamérica. Y Nueva York es la puerta de entrada para que muchos cumplan sus anhelados sueños. Y como dice nuestra frase, aquí conoceremos historias reales de esfuerzo, fracasos y triunfos de quienes vinieron a este país en busca de una oportunidad. Aquí sabremos lo que es convertirse en un New Yorker from Latin America. Y ya estamos, por supuesto, en vivo y en directo junto a todos ustedes compartiendo este capítulo de New Yorker from Latin America. Voy a partir de inmediato saludando a la gente que nos acompaña el día de hoy porque se han sumado ya bastante y está mi hermano, de hecho, conectado desde allá de Chile en Concepción, Claudio Andrés Oporto González. Un abrazo para ti, ah, hermano mío. Miriam Luz, bienvenida. Julie Torres, eh, Mónica Díaz Cuevas, bienvenida. Como te quiero, moniquita. Marcelo Alejandro Brandao de allá de Concepción también. Nuestro querido amigo eh, Mayroín Caraballo está también conectado. Eh, Nelly Isabel Suárez, Julie Torres está también ahí. Lister Mauricio Sepúlveda, bienvenido. Fabricio, Damián, un abrazo para ti. Patti Vega Concepción también uh, Luz me dice, hola. Um, ¿Cuál parte? <laughs> está Nelly Suárez. Uh -huh. Voy a empezar desde arriba leyendo de nuevo donde dice Julie Miriam Luz. Bienvenida, mi hermano también que está conectado. Julie Torres, uh, Mónica Díaz Cuevas. Beso para ti, uh, Marcelo Brandao. También, eh, está bien, está conectado desde allá de Concepción en Chile. Mairo Vín Caraballo, amigo mío. Bienvenido que estás allá en República Dominicana compartiendo con tu familia. Un abrazo para ti. Estaremos hablando de ti en unos momentos más. Nelly Isabel Suárez, bienvenida. Lister Mauricio. Uh, Fabricio Damián, Pati Vega de allá de Concepción, también bienvenida. Miriam me dice, hola Edinson, Esteban Oportus, tiempo que no te saludo, pero veo su, tu trabajo lejos de tu país. ¿Cómo está la protita? Me imagino creciendo y hermosa. Muchas felicidades y gratitud. Un abrazo. Gladys Ceballos, bienvenida. Bitoco, ¿qué es lo que te sucede, papi? Comparte, 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 comparte. Albert Vargas, bienvenido. Viramo. Eh, ah, amigo mío, también de Guaysi Latin Media, amigo Viramo, sa te sa Sin, <laughs> ayúdame después a, pro a pronunciarlo, compártelo, eh, dice Edwin Alfonso Quiñones, bienvenido, Gladys ceballola Edinson, qué gusto de verte, felicidades, gracias por estar ahí, gracias. A ti, Gladys, por estar ahí también. Tremendo talento, una mujer que canta precioso, creo que es ama y señora de un talento eh, maravilloso y felicidades por eso. Éxitos. Y eh, mi presentador favorito, linda, preciosa, Jefferson Morales, dice saludos desde Bogotá, Colombia. Uh -huh. de, um, Jefferson Morales, saludos desde Colombia, me dice. <laughs> saludos para allá, mi querida Colombia. Gente maravillosa, gente linda. Póngale mucho like, muchos like, muchos compartir. ¿Qué dices, Molina? Molina me está hablando todo el rato. ¿Pronto por Colombia tú? Ah, yo voy a estar si, si, si Dios quiere, voy a estar por allá, por Colombia, eh, haciendo notas para el programa. Así que démosle adelante nomás. Carlos Castillo, bienvenido también de NYC Latin Media. Tremendo talento, amigo mío. Quiero ver cómo se me ve esta, esta polerita hoy, esta teacher aquí en, en el, sí, como que me combina bien, la sudadera como dice Molina oye, se me ve el, el, el sonobronter aquí mal <laughs> ahí estoy como desordenado el día de hoy, pero ¿sabes por qué? porque he trabajado muchísimo entonces llegué como apurado a montar todo, a todo esto, porque Edmund Miro, para variar, está allá en, en, en Jamaica Queens, por eso esos lado Tatiana Perdiguero bienvenido, Tatiana dice, saludos desde tu tierra eh, Tatiana dice saludos desde tu tierra querida. Tatiana, muchas gracias. Amo mi tierra, tú sabes, lo he hecho y lo extraño muchísimo. Y me da mucho me da mucha pena todo lo que está pasando en, en Chile el día de hoy. Esperemos que esto se reponga eh, luego. Los quiero comentar eh, y dar las gracias a la gente que, se, que nos ha dado el tiempo de ponerle todos esos likes. Sigan poniéndoles muchos like porque es súper importante que este tipo de trabajo se comparta. Porque, independientemente de que sea una red social, abarca muchísimo y mucha gente nos ve. Eh, gracias a la gente que lo ha compartido. Bitoco, compártelo. Eh, Franco Antonio Guzmán Álvarez, bienvenido, amigo mío. Saludos para usted allá en Santiago de Chile. Tatiana, comparte esta esta publicación. este <laughs> Mónica Cuevas Díaz Cuevas dice saludos a Edmund también. Eh, mira que me está llamando Molina, me estaba llamando por WhatsApp Giovanni Gata, ¿por qué será no? <laughs> eh, Oscarino dice, tiene el bigote de Hitler. ¿Quién tiene el bigote de Hitler? ¿Yo? ¿A dónde? Ah, tengo... <laughs> tengo la sombra ahí del bigote de, de, de Hitler. Amigos míos, el día de hoy en New Yorker From Latin America tenemos una historia que a mí realmente me me complace contarla es un, un, una, una persona a la cual yo admiro muchísimo eh, lo, lo he llamado como mi mentor aquí en los Estados Unidos principalmente aquí en Nueva York ¿por qué? porque es la persona que me ha ayudado a dar paso a paso dentro de todos los proyectos que estoy realizando ya sea porque llegué en NYC Latin Media como lo que estoy haciendo en, el, en, en Telemundo 47 que es el show de Jackie y también en todos mis proyectos en la radio, Ritmo New York Radio y Vuelve la Buena Música que comienza ya la próxima semana, va a ir todos los lunes de 7 a 9 de la noche. Así que los voy a estar, por supuesto, esperando porque es eh, se transmite a través de www.boncheslatinos.com. Así que usted es audio y es video, así que nos pueden ver hacer las miles de tonteras que de repente hacemos. Porque es como un tra es, es como un backstage. La gente nos puede ver haciendo, haciéndonos señas y todo ese tipo de cosas. Y como te toca a ti, no yo, que yo doy la mención. Vamos comerciales. La gente lo puede ver en vivo y en directo a través de eh, www.poncheslatinos.com. Ritmo New York Radio comienza a las 5, eh, de 5 a 7 de la tarde, los días miércoles. Y vuelve la buena música, que estoy junto a mi querido amigo Alex Varela, eh, a Mauri Capellán y Raisel. Una chica eh, dominicana maravillosa, muy guapa por lo demás. Así que para que ustedes lo puedan ver y visualizar todos estos días, lo que aquí estamos compartiendo junto a todos ustedes, a, to a todo nuestro público, ya sea chileno, argentino, dominicano, peruano, mexicano y por supuesto aquí eh, neoyorquino. Y hay que decirlo porque como es transmitido por web, lo pueden ver en, en todo el mundo y escuchar en todo el mundo. Edgar Márquez, amigo mío, tremendo comunicador de la mega, amor por ahí. Eh, también eh, coach en YC Latin Media. Tremendo talento también de acá eh, en New York. Gracias amigos míos por estar ahí, gracias por todos esos likes y por compartir este New Yorker from Latin America. Espero que Mairovín eh, esté viendo este eh, live. Lo único, que, lo único que, que dice Molina que lo va a castigar si no está viendo el programa el día de hoy. Bienvenido Marcos Valladares, bienvenido bienvenida Cecilia Vázquez. Saludos, here. No sé qué es here, like a, así como su de ella. Gracias, amigo Edgar Márquez. Saludos, hermano. Una, ahí está, lo corrigió. Saludos. Uh, esta semana ha sido bastante noticiosa aquí en Nueva York, noticias claramente algunas bien la lamentables, eh, no principalmente aquí en Nueva York, sino que Estados Unidos en general. Y, y vamos a estar comentando un poco acerca de todo eso. Pero yo no quiero hacerlo esperar más, yo quiero que conozcan al personaje del día de hoy. Eh, como les dije anteriormente, es un, una persona a la cual yo admiro muchísimo y del cual estoy muy agradecido por todo lo que me ha brindado, la ayuda que me ha dado aquí en, en Nueva York. Y no, y como dije anteriormente, no los voy a hacer esperar más. Conozcamos la historia de Mairobín Caraballo. chiquitito, ¿no? Claro que sí, a los seis años de edad emigro a Estados Unidos desde República Dominicana, mi ciudad natal, San Francisco de Macorís, a quien le mando un beso bien grande por allá. Y claro, eh, llegué aquí a los seis años de edad, en el 1992. ¿Estudié hasta acá? Claro que sí, yo inicio mis estudios primarios aquí en los Estados Unidos, pero ¿qué pasa? Que en ese entonces mi mamá eh, era empresaria, mi mamá tenía restaurantes aquí en la ciudad de Nueva York y pues yo convivía con, eh, con mis abuelos en República Dominicana seis meses en el año y seis meses con ella aquí en Estados Unidos. Entonces como que dividían los estudios entre República Dominicana y Estados Unidos, pero ya en el 2001 que ya yo entro a la high school y es cuando ya yo formalmente me quedo completamente aquí en los Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York, y ya no regreso más a vivir a la República Dominicana, hago mis estudios y todo acá. ¿En qué momento tú ya sabías que querías ser comunicador? Yo creo que desde pequeño mi pasión era el arte. En el 2001 inició mi, mis estudios en PNC International. Ahí me preparó como actor, como bailarín y como modelo. Pero esas clases me llevaron a mí a tener como una ética para poder manejarme yo y de ahí es que inicio ya mi trayectoria en los medios de comunicación porque me descubrió Carmen Martínez. Carmen Martínez es tu descubridor, descubridora, pero ¿cómo? ¿En qué momento? Ok, eh, muchos no saben. Eh, aparte de la televisión, yo soy manager aquí en Mamazuchi, manager en una farmacia llamada San José Estadeos en Nueva York. Pues de repente entra Carmen a la farmacia a sacar la fotocopia del casting. Y a Carmen le encantó mi personalidad y me invita, me invita al casting de, de, de Farandulazo en ese entonces, de su producción, Producciones Carbonel. Eran ciento cuarenta y tantos de chicos de talentos y pues Myrobin Caraballo se quedó con el programa. Aparte de pertenecer al, al, al show de Jackie, ¿no? también perteneces a NYC Latin Media. Sí. Cuéntame un poco de eso. Ok, yo a Raquel Ureña, eh, quien es la fundadora de NYC Latin Media, la conocí en el 2005 eh, cuando me buscó como productor de un reality show llamado Nueva York Nunca Duerme que, que se transmitió en República Dominicana. Eh, trabajé ese año completo de grabación para ese reality con ella. Nos enamoramos. Y es cuando ella crea el la Latimiria y me, me usa como imagen principal, como presentador de, de su productora. Y pues aquí todavía seguimos trabajando y han creado muchísimos proyectos. Quiero decirte que a través del reality es que llego a Telemundo. Llegas al show de Jackie y cómo es tu experiencia. Bueno, eh, al principio no me creía de que estaba compartiendo con una mujer que admira, admiro muchísimo porque Jackie viene de, de una gran plataforma, viene escalando paso por paso, pone su programa en, en Telemundo y pues yo decir, wow, yo que la escuchaba hace tanto tiempo por la radio, pero ya después que comencé a hacer la primera entrega a Nicky Jan, yo dije, bueno, sí, ya yo sí estoy trabajando para el show de Jackie. El día de hoy veo que te has convertido en una persona completamente exitosa. Pero sé que en unos días más tú vas a estar en la conducción de... Tiffany febus eh, productora y presidenta de los Golden Mike Music Awards, se interesó para que yo fuera el presentador oficial de la alfombra roja de estas grandes premiaciones que se harán en Medellín el 31 de octubre. Llego el 29 porque el 30 es la rueda de prensa, donde yo voy a estar también entrevistando, y el 31 pues ya es la gran gala. ¿Qué es lo que les falta por hacer? Seguir escalando más, eh, dar más de mí, porque yo puedo dar más. No he llegado a nivel de, 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 de mi carrera donde yo quiero, pero no he logrado lo que yo quiero, porque yo quiero ser un Don Francisco. Que Dios me lo haga realidad, no sé, pero yo quiero ser un Don Francisco. Yo agradecido de haber compartido esta, esta entrevista contigo. Agradecido y muchísimas gracias a ti por la invitación. Y ahora lo que vamos a hacer. Y disfrutar, por supuesto, de... Querido amigo Mairovín Caraballo, eh, y justamente eh, no queríamos hacerle esa, esa mala jugada a ustedes de de que quisieran compartir esa comida con nosotros porque Mama Sushi se portó increíble y nos brindó una atención maravillosa porque comimos realmente exquisito. Eso era en el Mama Sushi de Harlem que está ubicado ahí en la, 45, en la 145, 146 de la Broadway en, el, en Uptown. Eh, amigo mío, lo único que puedo decir es que Eres una maravillosa persona, un tremendo talento, un, un, un hombre que ha sabido salir adelante y que se ha sabido reinventar a través de todas las adversidades. Uno dice: cuando trabajas en televisión ya no quieres más, es como que tocas el cielo, that's it. En tu caso no ha sido así, has seguido trabajando, has seguido luchando, y como tras de cámara me decías que todo tu. Tu esfuerzo ha sido principalmente porque has querido devolverle todo ese amor y todo eso que te ha entregado tu madre, toda esa lucha que ella dio para que tú seas la persona que eres el día de hoy. E insisto, eres un ser maravilloso y todo lo que tú hoy día estás haciendo y todo lo que estás logrando y todo lo que tienes es gracias a principalmente porque te has sacado la mugre haciendo de todo para poder tener lo que tienes. Eres una, un, un hombre luchador, eres un, un hombre que ha sabido salir adelante, eres un hombre que ha luchado y ha peleado por cada una de las cosas que quiere, y no por eso has dejado de hacer lo que hace cualquier ser humano. Cuando, repito, cuando uno dice, seguramente que está en televisión, puedes eh, quizás dejar de hacer algunas cosas, de compartir con algún tipo de gente, y tú eso. Lo has mantenido intacto. Ese ser humano que llevas eh, eh, dentro de la persona que eres es casi imposible poder copiarla porque eres tremendo. Yo estoy increíblemente agradecido de todo lo que me has dado, de todo lo que me has entregado, de todo lo que me has ayudado y de todo lo que he aprendido de ti, porque claramente. Eh, doy gracias a Dios. Yo creo que no hay día en que diga gracias Señor por haber puesto a esta persona a esta, a esta persona en mi camino porque eh, me has ayudado a, a hacer todo lo que yo no pude hacer en este país. Esta nota a Caraballo la hice con todo el cariño que, que, que tú te mereces porque... Eh, necesitaba reflejar, necesitaba que la gente supiera, más allá de que te ven en televisión haciendo una nota, entrevistando a artistas famosos y haciendo un cuanto hay de cosas, como por ejemplo, eres manager de una farmacia, eres manager también de Mamasushi de, ha, de Harlem. Y no, y no paras ahí, sigues haciendo. Estamos ahora trabajando en un nuevo proyecto que se llama el Guaso Tour, que gracias a. Oscar Molina, que es nuestro director se ha podido también eh, generar un, 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 buen, un buen producto y ha ido tomando forma de a poco. Y, y el pasado domingo, cuando salimos al aire en el show de Jackie con nuestro primer capítulo, le fue increíble. Dios quiera, vamos al aire también este próximo domingo con un segundo capítulo donde. Tú me muestras todo el arte culinario de la República Dominicana, así que por supuesto no, bueno, no me lo muestras a mí, se lo muestras al a, a Guaso, a, a, a Cándido. Usted pueden ver todas las todos los días domingo a contar de las 8.30 de la mañana el show de Jackie. En Telemundo 47. Tienen que sintonizarlo ahí, aunque hayan carreteado, hayan tenido de, de, de parranda, de fiesta el día anterior. Sintonicen el show el show de Jackie, aunque se hayan ido de juerga. Sintonicen ahí en Telemundo 47 a las 8.30 de la mañana para que pueda, puedan ver las, a, las aventuras de El Guaso Tour ahí en el show de Jackie. Mairobin me dice, bueno, saludando también a Marco Valladares, dice saludos, buen look, me dice, muchas gracias amigo mío. Mairobin dice, sí, lo estoy viendo, maravilloso. Eh, gracias por la entrevista, me dice My Robin, Jake Frankstensky, amigo mío, es un un, un chafle. es un cocinero eh, muy talentoso en el que lo conocí en el club de golf donde yo trabajaba, The Creek. Un abrazo gigante para ti, Jake. Eh, hi, dice él. Calma, Andrés Villarroel también está conectado. Vito Quiño, ¿qué es lo que te sucede? Que te conectaste recién. Jonathan Mella Rojas, bienvenido. Gladys Ceballo dice, qué lindo Mayrodean, nuestro productor de Voz de Nueva York. Felicidades, bendiciones. Gran talento dominicano. Mónica Díaz dice, se ve súper ese lugar. Es exquisito ese mamasushi, Moniquita. Bueno, sí, de hecho, este Oscar tiró el mapa mientras yo estaba hablando acerca del lugar, tiró el dónde está ubicado este, Mónica dice eh, nuevo look, así es, nos cortamos un poquito la barba nos cortamos el cabellito un poquito para vernos un poquito más, de hecho me pilló sanidad déjenme decirlo, oiga, hace un poco de calor seguro, me corté el pelo y sentí que me, se me frizó el casco dice eh, Katy Constanzo, Enrique, bienvenida ex compañera del colegio ya en, en Concepción, Mónica Díaz dice, se ve súper ese lugar con sushi, es riquísimo Rosita Esmeralda, bienvenida Mayro dice, muchas gracias por tan lindas palabras es que amigo mío te mereces eso y mucho más, tú lo sabes. Jimmy Limache, bienvenido, amigo mío. ...Vitoco dice, Aguante Cándido. Vamos con todo, papi, ya tú sabes. Marco Valladares dice: Mucho éxito para ti, amigo mío. El Chumi, el Chui Ramírez, bienvenido. Eh, Jimmy me dice: Éxitos, bendiciones siempre. Muchas gracias. Luis Erazo, gran diseñador chileno, bienvenido. Gladys Ceballos dice Edison: qué lindas tus palabras, Rovin, qué grande qué gran detalle. Los dos hacen un gran equipo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos, sigan, de, sigan dándole sigan dándole like y, y por supuesto, compartirlo, compartan compartan y compartan porque necesitamos que nosotros mismos nos potenciemos necesitamos que nosotros como artistas nos, nos saquemos adelante yo te apoyo a ti Tú me apoyas a mí, así como el dicho es, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Nosotros cada vez que hacemos un, un tipo de, este tipo de transmisiones, necesitamos que cada uno de ustedes comparte, que ponga mucho like porque hay un trabajo grande por medio. El día de hoy hemos compartido una historia de mi querido amigo Mayrobin Caraballo, un tremendo talento dominicano, como dicen ellos, que son de la serie 56, allá los franco-macorizanos. He ensayado esa palabra todo, toda la semana. Franco Macorizano. Son los dominicanos, personas maravillosas. Y, y tengo que decir, por supuesto, que ellos han convertido también en parte de mi familia. Roberto Palma, bienvenido. Jimmy Joel Villalobos, amigo mío, ponle like. Mucho like, mucho like, mucho like. Y comparte esta publicación. Este, estamos viendo acá, Molina, está buscando el show de Jackie en YouTube. De hecho, lo estamos viendo. Ahí está, no, a mostrar algún tipo de pornografía, por favor, este Molina, porque si no, estamos mal. Hey, Edinson, a pesar de que te conozco de hace poco tiempo, te admiro. Amigo mío, un abrazo gigante, usted también es un tremendo talento. Teresa Cruz, amiga mía, bonita, maravillosa, preciosa y talentosa, actriz. Eh, Edinson Cavani, dice Jamaica. Oiga, pregunta, Molina me decía, ¿ustedes vieron el guaso? El, el, el le, el domingo pasado eh, tienen que, me imagino que sí me imagino que sí eh, fue un exitazo al Guaso Tour le fue muy bien en el programa y si Dios quiere también vamos el próximo el próximo que se transmite a las 8.30 de la mañana por Telemundo 47 eh, José Mártir, bienvenido Gloria Raquel, bienvenida también eh, Jimmy, sí, gracias por esos saludos, amigo mío. Eh, el Chuy, dice Ey Edinson, a pesar de que te da, ah, ya, ya, ya lo leí. <laughs> Teresa, eh, Luz, eh, Mira, Becerra, bienvenida. Telecruz se ha conectado, dice, saludos, amigo mío, o por tus besos para ti. Mira, me quedé pegado en algún momento. Sí, eh, se, eh, no sé si algo pasa con el internet, pero estamos... Estamos solucionando eso, me, como que me quedo pegado, así como que congelado. De hecho, Marcelo de Cachureo está cantando por ahí, en alguna parte. Eva Rojas fue en salida, bienvenido. Claudio González Turra, bienvenido también. Gracias por estar ahí. Póngale, póngale muchos likes, muchos likes, muchos likes. Compartir, 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 porque quiero que todo el mundo conozca a mi amigo Mairovín Caraballo. Él de aquí, en Nueva York, es, es famosísimo. La gente lo conoce, la gente lo reconoce en la calle. De hecho, vamos 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 caminando y la gente lo mira así como el chico que sale en la tele, ¡Ja! y yo voy ahí del lado de mi amigo, mi árcale. Sí. Eh, Claudio González Tura dice cuando nos comemos unos completos aquí en la fuente alemana de Conce. Pero estoy lejos, pues, amigo, como para irme a la fuente alemana de Conce. Cuando abran una fuente alemana aquí en Nueva York, puta, yo me voy a ir a comer de a cuatro completos al hilo porque la fuente alemana es una de las mejores locales donde venden los completos. Los completos como un hot dog, pero el que lleva chucrut, lleva eh, abocado, abocado en abocado molina, la palta, <laughs> la, la, el aguacate, el tomatito también lleva lleva salsa tarta alguna vez, un poco de mayonesa, ketchup, mostaza y todo eso. Maravilloso, exquisito ahí en la fuente alemana. Y como les estaba contando, eh, bueno, han sucedido cosas esta semana, el pasado domingo. Eh, una tragedia, obviamente, luto al mundo entero. La, la muerte de este destacado basquetbolista que todo el mundo lo ha homo, homo, homenajeado. Homenajeado, lo dije mal. <laughs> Se me chample, chample. Y. Um, y lo estamos viendo, de hecho, ahora en, en pantalla es algo que ha lutado al mundo entero, una tragedia que uno a veces dice, ¿por qué las personas maravillosas, por qué las lindos, los lindos seres humanos tienen que, que, que irse de esta, de esta manera? Eh, déjame decirte que este fue un hombre que claramente dejó un legado, él ha sido un ejemplo para muchos, ya sea en el tema del deporte o en la vida en, 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 en especial, porque... A pesar de ser un hombre con mucho dinero, siempre mantuvo esa, ese, ese perfil humilde y ayudando a quien, mal, a quien más lo necesitaba. De hecho, él también, déjame decirte que ganó un Oscar como productor de un, de un, un short film, de un, de un cortometraje. Y. Y bueno, ha sido ganador y acreedor, por supuesto, de un sinnúmero de premios en la NBA, como el talento que él tenía de ser un tremendo y gran eh, 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 jugador de los Lakers, un tremendo basquetbolista. Lo estamos viendo, como dice, por supuesto, Molina ahí en pantalla. Y ha sido lamentable esta tragedia. Todavía no se, se desconocen se desconocen eh, el, 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 el porqué del accidente. Sí, ya se dice que el, el culpable fue el piloto por haber querido sacar el helicóptero en las en malas condiciones de tiempo que la que se encontraba el, el, el clima. El helicóptero no tenía caja negra y estaba un poquito viejo. De hecho, la compañía en la cual. Eh, eh, pertenecía al helicóptero que, que, que él arrendaba, resulta que eh, lo había comprado en muy bajo eh, precio. Y bueno, ha sido una de las noticias lamentables que hemos tenido acá en, en, en los Estados Unidos y por supuesto que ha enlutado al mundo entero. Otra, déjame leer un segundo, Molina, antes de continuar con la siguiente noticia. Claudio González se ríe, dice, me alegro mucho por ti, gracias, maestro. Verónica Fuente ya está conectada, amiga mía. Todos estos besos son para ti. Gracias por todos esos likes que siempre me das. Gracias por estar siempre ahí y porque ella me llama siempre mi guapo. Qué linda que eres. Hay de, hay de Chapnaf López, la señora de Don Luis López, también está conectada. Gracias por estar ahí. Eva Rojas me manda muchos cariños. Esos cariños no son solamente para mí, sino que también son para todo el equipo técnico y de producción que realiza este lindo y maravilloso programa. Eh, y que lo hacemos con mucho esfuerzo y con mucho cariño para que ustedes puedan disfrutar y conocer historias de esfuerzo eh, y puedan sentirse quizás identificados que en algún momento existe la, la frustración, existen esos, esas personas que te agarran de los pies y te tiran para abajo. No, señores, ustedes despójense de todo eso, no hay nadie que te pueda detener y no hay nada que te pueda frustrar. Si tú tienes ganas, tienes inclusive... Eh, si, si estás con depresión, si estás desmotivado, está dentro de ti poder salir. Si tú quieres, puedes. Y eso, y claramente, como dice Molina, como me sopla aquí por este maravilloso Sonopronter, nadie, nadie va a hacer las cosas por ti. Levántate de ese, de, del suelo, límpiate el polvo que tienes en la ropa y sigue caminando, sigue golpeando puertas. Aunque golpees mil, una de ellas se va a abrir y vas a ver esa luz maravillosa que te va a decir: aquí está tu oportunidad. Te lo digo en carne, en carne propia. Te lo digo en carne propia. Si perdiste una oportunidad o, 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 no, o no te dieron esa oportunidad, eso quiere decir que la oportunidad que viene para ti o la puerta que se va a abrir para ti va a ser mucho mejor. Amigos míos, eh, déjenme. Eh, decirles también que ya lo que está preocupando, no, no tan solo a, a, a China, a, a Estados Unidos, o, esto está abarcando al mundo entero, y me refiero al coronavirus, que es eh, un, un virus, una gripe que, está, que, que nació obviamente, este brote en, en, en China, y se dice bueno, que ha sido una mezcla entre serpientes y, y murciélago. Allá se con, consume mucho este tipo de alimentos. Y, y, y bueno, ¿cuál es el punto? Es que esto se ha empezado a esparcir por todo el mundo. Ya van más de ciento y tantos eh, muertos y, y a, la cifra va creciendo. Y la idea es que nos podamos proteger, que andemos eh, siempre eh, quizás. Eh, Ah, mira, Bolivia me dice que ya se han confirmado dos casos de personas de, que poseen el coronavirus, pero que no han visitado China. Eso quiere decir que hay gente que ha llegado desde allá y se han contagiado. Recordemos también que, de acuerdo a la información que nos, que nos han eh, brindado eh, científicos, este no es un virus que se. Que, si tú pasas por al lado que se transmite por el aire. No, no, no. Este virus se transmite netamente si alguien tose, por ejemplo, si tú estás atendiendo, estás muy en contacto con las personas que poseen este virus, claramente te lo vas a contagiar. De lo contrario, no. Entonces, lo que se está haciendo en muchos países es no dejar eh, entrar eh, vuelos que vengan provenientes de China, de este lugar en específico, donde se ha. Eh, eh, ajá. De hecho, me, me dice Molina que eh, me lo recuerda que se suspendió la celebración del año chino en el lugar donde se celebra, obviamente, que es grandísimo. Son millones y millones de personas que celebran este, este, este evento. Y son muchos turistas que van a, a, a ver todo este eh, espectáculo. Sea obviamente. Afortunadamente en Latinoamérica todavía no se presenta ningún caso, así que esperemos que esto pueda pararse, que esto se estanque para que no seamos parte obviamente de una epidemia, de una pandemia con respecto a lo que eh, se dirige a este, a este virus que está atacando de una manera muy eh, fuerte. Dejemos en, en claro de que hay, que hay que ser muy cuidadoso porque el virus claramente es de rápida propagación. Eh, déjame decirte también de que China está construyendo, debería estar listo en 10 o 12 días un hospital que, va, que es como un tipo, ¿cómo decirlo? Es un tipo como casa prefabricada pero que tiene capacidad para mil eh, pacientes. Ellos están construyendo este hospital para poder albergar a toda esta gente que está contagiada. Y, y ¿cuál es el punto de que eh, hay que mantener a esta gente eh, aislada para no seguir propagando el virus? Hay una noticia muy eh, importante también de que Donald Trump está brindando, ofreció ayuda a China para poder eh, cubrir parte de, 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 de los gastos, de lo que va a ser y de la protección. Eh, en, bueno, es una ayuda en general para poder eh, no para que el virus no se siga propagando. Es ahora es Déjame decirte que eh, eh, es parte muy interesante esto porque China es un, eh, por así decir, enemigo de Estados Unidos y así también eh, enemigo comercial. Me, me, me refiero para que no se mal, malentienda ahí. Entonces, es como, pero bueno, cuando se trata de vidas humanas, obviamente, ahí hay que, hay, que, hay que aportar y ser a hacer ahí, poner su granito de arena. Estados Unidos es una tremenda potencia y por supuesto, si existe solidaridad entre, entre, entre ambos, por, por supuesto hay que, hay que eh, re, rescatar. Amigos míos, eh, yo quiero agradecer a cada uno de ustedes porque... Quiero agradecer a cada uno de ustedes el que nos estén acompañando, el que hayan puesto like, el que hayan compartido. El día de hoy hemos tenido una historia maravillosa de mi gran amigo, Mayrovín Caraballo, un tremendo ser humano. De hecho, hoy estuve trabajando en el lugar donde él es manager y no hay persona que no tenga una, una linda palabra sobre el, el excelente el ser humano que, que hay dentro del... Moreno Concha eh, está en la transmisión. Iván Espinoza nos manda un abrazo. Y bueno, yo solamente quiero agradecerle, agradecerte a ti, Mayrovin Caraballo, por haber sido parte de este New York from Chile. Eh, yo creo que me dice Murcia que tiramos de nuevo la nota. Dura cinco minutos. Yo les voy a les quiero mostrar nuevamente la historia de, de Mayrovin Caraballo, y después de eso. Nos despedimos. Vamos nuevamente con la nota de Myrobin Caraballo. Tú llegaste muy chiquitito, ¿no? Claro que sí. A los seis a los años, 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 años de edad emigró a Estados Unidos acá. desde República Dominicana, misión natal San Francisco de Macorís, a quien le mando un beso bien grande por allá. Y claro, eh, llegué aquí a los seis años de edad en el 1992. ¿Estudió hasta acá? Claro que sí, yo inicio mis estudios primarios aquí en los Estados Unidos, pero ¿qué pasa? Que en ese entonces mi mamá eh, era empresaria, mi mamá tenía restaurantes aquí en la ciudad de Nueva York, y pues yo convivía con, eh, con mis abuelos en República Dominicana seis meses en el año y seis meses con ella aquí en Estados Unidos. Entonces, como que dividían los estudios entre República Dominicana y Estados Unidos, pero ya en el 2001, que ya yo entro a la high school. Y es cuando ya yo formalmente me quedo completamente aquí en los Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York, y ya no regreso más a vivir a la República Dominicana. Hago mis estudios y todos acá. ¿En qué momento tú ya sabías que querías ser comunicador? Yo creo que desde pequeño. Mi pasión era el arte. En el 2001 inicio mi, mis estudios en PNC International. Ahí me preparo como actor, como bailarín y como modelo. Pero esas clases me llevaron a mí a tener como una ética para poder manejarme yo. Y de ahí es que inicio ya mi trayectoria en los medios de comunicación porque me descubrió Carmen Martínez. ¿Qué? Carmen Martínez es tu descubridora, pero ¿cómo? ¿En qué momento? Ok, eh, muchos no saben. Eh, aparte de la televisión, yo soy manager aquí en Mamasuche, manager en una farmacia llamada San José Tadeos en Nueva York. Pues de repente entra Carmen a la farmacia a sacar la fotocopia del casting. Y a Carmen le encantó mi personalidad y me invita, me invita al casting de, de, de Farandulazo en ese entonces de su producción, Producciones Carbonel. Eran ciento cuarenta y tantos de chicos de talentos y pues Mairo Ben Caraballo se quedó con el programa. Aparte de pertenecer al, al, al show de Jackie, ¿no? También perteneces a NYC Latin Media. Sí. Cuéntame un poco de eso. Ok, yo a Raquel Ureña, eh, quien es la fundadora de En la conocí en el 2005, eh, cuando me buscó como productor de un reality show llamado Nueva York Nunca Duerme, que, que se transmitió en República Dominicana. Eh, trabajé ese año completo de grabación para ese reality con ella, nos enamoramos, y es cuando ella crea En y Latimiria y me usa como imagen principal, como presentador de, de su productora. Y pues aquí todavía seguimos trabajando y han crecido muchísimos proyectos. Quiero decirte que a través del reality es que llego a Telemundo. Llegas al show de Jackie y ¿cómo es tu experiencia? Bueno, eh, al principio no me creía de que estaba compartiendo con una mujer que admira, admiro muchísimo porque Jackie viene de... De una gran plataforma, viene escalando paso por paso, pone su programa en, en Telemundo, y pues yo decir, wow, yo que la escuchaba hace tanto tiempo por la radio, pero ya después que comencé a hacer la primera entrevista a Nicky Young, yo dije, bueno, si sí, ya yo sí estoy trabajando para el show de Jack. El día de hoy veo que te has convertido en una persona completamente exitosa, pero sé que en unos días más tú vas a estar en la conducción de. Tiffany Febus, eh, productora y presidenta de los Golden Mike Music Awards, se interesó para que yo fuera el presentador oficial de la alfombra roja de estas grandes premiaciones que se harán en Medellín el 31 de octubre. Llego el 29 porque el 30 es la rueda de prensa donde yo voy a estar también entrevistando y el 31 pues ya es la gran gala. ¿Qué es lo que les falta por hacer? Seguir escalando más, eh, dar más de mí porque yo puedo dar más. No he llegado a nivel de, 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 de mi carrera donde yo quiero, pero no he logrado lo que yo quiero, porque yo quiero ser un Don Francisco. Que Dios me lo haga realidad, no sé, pero yo quiero ser un Don Francisco. Yo agradecido de haber compartido esta, esta entrevista contigo. Más que agradecido, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y ahora lo que vamos a hacer... Y disfrutar, por supuesto, de estos exquisitos sushi, de estos tragos maravillosos claro que, que sí. tenemos aquí en la mesa el Mama sushi. Como solamente Mama Sushi de Harlem lo puede hacer. Y muchísimas gracias a todos ustedes que están viendo por allá por, esta, eh, por este espacio tan maravilloso y por esta entrevista que tú me has hecho. Muchísimas gracias. y ahí estábamos viendo por supuesto nuevamente la entrevista de Mairovín caraballo quiero destacar y decir que cuando tomas la decisión de dejar todo atrás e irte a otro país junto uh, con tus sueños con tus metas y logras y, 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 y logras todo lo que has conseguido créanme que vale la pena el haber dejado tus raíces tu familia tus hijos tu mamá tu papá todo y tu zona de confort, por supuesto, que es donde has vivido toda la vida. Créeme que eso es valorable. Se los digo el día de hoy, eh, yo que lo he podido realizar. Cuesta, cuesta, señores. Por supuesto que sí, pero se puede. Ahí se nos ha sumado más gente a la transmisión. De hecho, Glaise Bayern nos decía totalmente cierto. Todo es posible tomando decisión y control de nuestros anhelos. Alguna vez me lo dijiste en la competencia de Boston, Nueva York. Gracias, Jason. Es que tienes un, tele, un tremendo talento, Gladys, por eso es imposible no decirte que tú puedes. Es un ladrillo tras otro. Créeme, y, y yo creo que en algún momento vamos a tener, vamos a poder realizar una nota juntos. Mauricio Gallardo Villarroel dice, muy bien, nos pone un 10. Mauricio es el chef del restaurante del restauran chileno Zapallar, que está ubicado en en New Jersey. Eh, Mauricio, pon la dirección para yo poder decirla. Ustedes tienen que ir a este restaurante chileno porque se ponen, eh, se, ellos hacen una cazuela ah, y mantiene ese sabor tradicional chileno que dan ganas a esa marraqueta, ese pan francés que nosotros llamamos. Es. Pero para chuparse los dedos crujiente, rico. Que de hecho me lo imagino yo con la mantequilla arriba. Ay dios, ese bistec a lo pobre, esos mariscales que ellos hacen son muy, muy, muy requete contra bueno. Así que a todos mis amigos eh, chilenos que están viviendo aquí en, en, en Nueva York, que viven en New Jersey, en Connecticut, que están eh, aquí en, en, en la cercanía. Vayan, eh, los invito a todos ustedes y a los que no también, a los que son de otros países y les dan ganas de probar la gastronomía chilena. Vayan a zapallar a probar este, um, esta, estos platos típicos. También los quiero invitar a, a Sweet Temptation, que es la bakery de Don eh, Luis López, que está ubicada en Greenneck, Long Island. Se comen unos dulces. Ay, Dios. Mi querida amiga uh, de Luisa. Ella tiene también su bakery eh, que se llama NC Gray y Ay Dios. Que eso. Mira, de hecho, la próxima semana es el último capítulo. Que podríamos decirle a la señora Luisa y a don Luis que nos manden alguna cosita para poder promocionarla aquí en, en vivo y en directo. Es el último programa del de New York From Latin America y me gustaría quizás tener alguna cosita para que pueda degustar junto a todos ustedes. Mi eh, dice: Estuvo buena la nota. Saludos a Bin, Mara López, bienvenida. Walter Astudillo, amigo mío. Abrazo para ti. Cristian Love. Cristian es de, cantante de la otra fe, famoso. Allá en Chile, abrazos para ti, Pati Vega, eh, Georgina Astudillo, amiga mía, como te quiero? Mexicana, ella, Mónica Díaz Cuevas, eh, Mara, mi amiga desde Guatemala, ah, ¿me la vas a presentar, Mónica? A ver, ¿qué cosa hay? Georgina, besos para ti, hasta Verónica eh, Guarda Ojeda, bienvenida, gracias por estar ahí. <laughs> Yo, me quiero despedir el día de hoy. Sé que mandes dulces para acá, dice Molina. Saludos, te envío un fuerte abrazo y sigue adelante con todos tus éxitos. ¿Cómo te quiero? ¿Cómo quiero a tu familia? ¿A tus a tu, a tu cabros chicos? Como decimos en Chile, ustedes tienen con Walter una familia maravillosa. Los admiro. Al igual que no veo conectada aquí a mi amiga Paola. Son ejemplos para mí a seguir, son tremendos seres humanos, los quiero muchísimo, personas que me han abierto las puertas en este país y me han dicho, vamos que se puede. Eso es inevitable, poder decir, así como Mónica, Mónica Díaz, Humberto, también, el marido de Paola, a ti misma, Georgina y Walter. Gracias por estar ahí. Nicolás Díaz. ¿Qué es lo que estás haciendo hasta ahora conectado, boludo? ¿no? Verónica, gracias por tu amistad, me dice Verónica Fuente. Gracias a ti por cada uno de esos likes que nos das todos los días en, nuestra, en mis redes sociales. Amigos míos, agradecido. Gracias, Oscar Molina, por haber estado ahí también un día más. Agradecerte nuevamente, Mayrovin Caraballo, por haber estado el día de hoy en New Yorker from Latin America. Eh, los quiero muchísimo a todos. Porque sin ustedes, ni este programa, ni el, el Guaso Tour, que no se lo pueden perder en el show de Jackie todos los domingos a las 8.30, que se transmite por Telemundo, eh, por Telemundo 47, vamos a tener nuevas novedades eh, que vamos a ir compartiendo. Y espero que a ustedes les guste y le pongan like, y le pongan compartir en mis redes sociales. Sigan atentos ahí en mis redes sociales porque vamos a estar mostrando de poquito a poquito. Eh, Gladys me dice buenísima estuvo la transmisión gracias gracias a ti por estar ahí Mónica dice saludos abrazo de éxito éxitos y muchas bendiciones dice moniquita cómo te quiero Mónica tenemos que juntarnos tomando alguna cosita por ahí les quiero recordar que el próximo, lunes, el próximo lunes comenzamos de 7 a 9 de la noche con eh, Vuelve la Buena Música, un programa que les va a, a encantar y vamos a cantar ahí en el estudio de eh, Bonches Latinos. Si no saben cómo se escribe, www.boncheslatinos.com, visiten mi, mi Instagram o visiten mi, mi, mi Facebook, que ahí está toda la información. Eso es el día lunes. El día martes vamos nuevamente con un New Yorker from eh, Latinoamérica, con el último capítulo. El, ajá, el día... Ah, yo digo ajá como si la gente te escuchara, Molina. <laughs> eh, el día miércoles vamos de 5 a 7 con Ritmo New York Radio. Ahí estamos con mi querida eh, amiga yaninis Olguín y con mi amigo Merlin. También en, en www.boncheslatinos.com Así que amigos míos, me despido, un abrazo gigante para todos ustedes. El Bitoco dice, me voy a dormir, amigo, mañana me levanto temprano. Abrazo para ti y para la Eli también, Bitoquiño. Gracias por estar ahí. Allá son las 12 con 16 minutos, ya es bastante tarde. Así que un abrazo para todos ustedes. Amigos míos, los quiero muchísimo. Este abrazo y este, eh, toda esta buena onda, esta buena vida es para ustedes, para que sigan teniendo una semana maravillosa. Los quiero muchísimo, nos vemos. La próxima semana.